Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, había una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Él les respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio padre. En este tiempo de cuaresma, mientras vamos hacia esa subida a Jerusalén, que para nosotros será la Semana Santa, Jesús vuelve a preguntarnos, ¿quieres sanarte? ¿Estás realmente dispuesto a que por el poder de mi palabra, por la mediación de la Iglesia, y tú comprometiéndote en el ejercicio de obras de misericordia concretas, recibas de mí ese don tan preciado? Pues si quieres sanarte, tienes que hacer algo también tú. Levántate. Deja atrás esa inercia, esas parálisis. Toma tu camilla, como si dijéramos carga sobre tus hombros la cruz que cada día te toca llevar, y camina. Ponte en camino. No dejes para mañana lo que puedes avanzar hoy. Que el dinamismo propio de la cuaresma nos impulse a una conversión permanente. Nos impulse para que cada uno ponga por obra ese ejercicio concreto de conversión al que el Espíritu Santo nos está llamando. Volvamos a preguntarnos si de verdad queremos sanarnos, si de verdad estamos dispuestos a poner de nuestra parte para que Dios pueda obrar maravillas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los anime en esta cuaresma.